En el mundo de Nidhogg, los ataques de los Nidbred, o raza nocturna, demonios menores que poseen a los humanos que se alimentan de sus almas, son relativamente comunes. Como grupo, los Nidbreds, o simplemente Bred, son usualmente autoserviles y de baja inteligencia, tienen la capacidad de poseer el cuerpo humano para cometer crímenes. Los crímenes cometidos por los Bred son difíciles de identificar. Una agencia especial conocida como NOS ha sido creada para investigar y resolver los crímenes de los Bred. Ahí es en donde comienza nuestra historia. El protagonista de esta es Shido Tatsuhiko, un joven peculiar pero no tanto. Algunos pensarían que solo es un joven hombre común y corriente, pero los que solo saben algunos es que este joven es un vampiro detective inmortal que trabaja para la organización NOS en contra de los Breaks, y también de algunos vampiros que se dedican a matar a la gente solo por un poco de su sangre. Y si aunque Shido es un vampiro, este se controla, no es como los demás vampiros que buscan la sangre fresca para tomársela. Él puede usar sus habilidades como el beber sangre, sin convertir a nadie en vampiro, que la sangre que tiene en su interior la puede sacar para hacer armas con esta, que son de un color rosado brillante aunque la sangre es roja, pero la de un vampiro no se sabe de qué color puede hacer, y que esta es muy diferente a las de los humanos. También que Shido se controla con su bolsa de sangre humana, que es Yayoi, como la llamamos, la vaca de los vampiros, y aunque Shido ya haya mordido a Yayoi, este no la ha convertido en vampiro. Hay dos maneras de convertir en vampiro a alguien en el universo de Nidhogg. Una es la tradicional mordida de vampiro, que usualmente es en el cuello de su víctima, y este puede hacerlo un vampiro solo beberse la sangre. La otra sería si un humano está en peligro de muerte, entonces el vampiro bebe la sangre de este y se la da de beber al humano que está muriendo, y este se vuelve automáticamente un vampiro. La duración de este anime es de 12 capítulos, que nunca fueron doblados al latino, y por obvias razones de contenido adulto, yaoi, yuri y el gore, este anime tiene de todo un poco, que lo hace genial y entretenido, aunque este se quedara con un final demasiado abierto, y que desde 1998 hasta ahora 2016, casi 2017, no se ha hecho una segunda temporada, pero bueno, y tampoco se encuentra su manga. Su creador es Ayana Itsuki. Los personajes principales de la serie, que son Shido, Guni, Yayoi y Riho. Shido es un vampiro inmortal que ha sido vampiro desde la época victoriana hasta estos días, que cuando fuera joven este fuera convertido en un vampiro por el vampiro, o el vampiro más poderoso hasta ahora en la trama de la serie, Kain, que en el pasado fuera un compañero de Shido en la búsqueda de sangre fresca y sexo en trío, y que además, aunque este sea muy temible, este Kain está enamorado de Shido aunque este no le corresponde, y es por su maldad y no porque este sea un hombre. Shido se ha olvidado de quién es él y cuál fue su pasado, y hasta de su propio nombre y fecha de nacimiento, pero también que se encarga de cuidar y proteger a los humanos de las amenazas que están más allá de sus posibilidades de combatir. Guni, una pequeña hada que vive en el cabello de Shido, o más bien se oculta dentro de su cabellera. Esta lo conoció cuando este se encontraba viajando y se quedó en un hotel. Aunque esta hada sea pequeña, es de gran ayuda para este detective. Aparte de Yayoi y Riho, Yayoi, una joven de cabellera azul que se unió a la organización NOS después de haber conocido a Shido, cuando este iba de paso y necesitaba quedarse en la casa de esta, la cual compartía con su hermana, que quien cuando esta era niña, sin querer la quemó, y al final de cuentas esta se recuperó, pero no era muy dulce con su hermana, y al final de cuentas la hermana buscaba caras para Yayoi. Después de quedarse sin su hermana, decidió estar con Shido, pero ella no lo ve como pareja y él tampoco la ve como pareja. Riho, una chica de 16 que ya es una vampiresa, que perdiera a sus padres en un accidente por culpa de los Breaks, y que cuando el detective Shido Tatsuhiko investigara el inicio de estos Breaks la conociera, que ella se quedaría a su lado, y que esta está enamorada de Shido, que fuera convertida en vampiresa por Shido ya que Kain la había herido de muerte, y esta Riho le suplicó a Shido que no quería separarse de este, así que prefería ser una vampiresa y que ahora puede que sea la pareja oficial de Shido. Aunque algunos creen lo contrario, yo opino que Riho es la pareja de Shido, otros opinan harán lo contrario, pero bueno, se les respeta su opinión. Bueno, eso es todo por ahora. Sé que no puse a los personajes secundarios, pero esos son los que van en el análisis de cada capítulo, así que hablaré de ellos hasta que empiece con el análisis de los capítulos. Mis redes sociales están en la descripción. Bueno, nos vemos, adiós.